Aquí anda bien. Good evening, Elgin. Good evening. Ay, un evening, teacher, casi que no llego. Crazy. Busy day. Entrando vengo ahorita. Oh my God. Busy day. Me estaba haciendo algo, bueno, algo extra. Así vengo entrando. Understand. Jacqueline, good evening. Mario Antonio Moreno, good evening. Good evening, Freddy. Good evening, Walter. Good evening, Hilda. Hello, good evening, coach. How are you today, everybody? Oh, sorry. Video, video, video. So, good evening, everybody. Vicky, you look like tired, but today is our last class. Today is our last class, guys. Even me, I was a little bit tired. And if you have done all your homeworks or all your exams, you can forget about me today. You can forget your teacher. You can forget, close your eyes for a little bit. Maybe the whole month. Good night, teacher. Good night, Vicky. Jacqueline, good evening. Jackie.
So we are good evening, teacher. Good evening. We are gonna wait for a little bit. We are gonna wait a little bit about your classmates because right now we are just eight people. Yo creo que los demás se fueron a celebrar. Yeah, but I told them yesterday that they have to be here. They have to be here. El tráfico los tiene. Maybe the traffic jam could be. Okay, that's it. We got it. Henry Alexander Castro, good evening. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia, good evening. Good evening, teacher. I listened to, I think so, the other. Dice la Yeka que ya va a conectar, teacher. I was va listening, en un punto. Exactly. I was listening, exactly. I was listening to Velasco sisters. Good evening, Elena Beatriz. Okay, Mario Arevalo, I'm gonna take into account. I know Friday is a traffic of, I don't know how can I describe the traffic of Friday. It's terrible. Terrible, the traffic of Friday. 8:04, we are gonna wait. Even if they have seen that we are online. So it means that even today we can say Happy New Year, Happy Merry Christmas, and something like that. Because after today, we are not going to see anymore. Maybe the next year. Maybe. Oh my God. What's up? No. Wait a little bit. I don't know. Good evening, Marlon. Good evening, teacher. You look you sound better. Good evening, Christian. Okay. Good evening, everybody. Today is Friday, December 1st. Good evening, Alejandra. Today we are going to have our last class. Remember, please, driver bow. Oh my God. Oh, that's it. No. Wait, I'm having problems. Remember that today is our last class, that you have to finish your homeworks today. You have to finish also your final exam, okay? So, good evening, Eva Maria Arias. It means that we have to finish today because if not, the teacher is gonna be writing to you tomorrow.
And I know that everybody wants to forget about me. I know, but because it's, I mean, you need to rest. That's it. So it's 7 past 8. We are going to study a little bit what we see yesterday. Oh my God. Oh, what's up? What's up? Okay. Hey, apareció el profesor Franklin. Yesterday he went to celebrate. Really. Good evening, teacher. Good evening, David. Good evening, Franklin. Yeah, yesterday he went to celebrate. Andaba de parranda, teacher. Yeah, I know. That's why I said that. Ya decíamos, hasta apostamos eso. Oh my God, stop chain. Wait, I have something here. Wait. Okay, we are here. So, okay. There are, we are going to study a little bit. There are an adjective to describe places. Okay, adjectives to describe places. So, but before off, we can use a little bit there is no. I mean, you can say like that. Okay, Mario Antonio, describe at least 2 things that you can see on the poster. Vamos a ver. Repeat, profe. Teacher. Describe 2 things that you could see that is like, I don't know. So describe 2 things that you could see on the poster or on the picture. The police station. There is a police station. Very good. Remember, there are no. Tengo que decir lo que está a la par enfrente. O sea, como una o dos de esas que digas, está salvado. Ok. Entonces, there is a police station and there is a restaurant. A restaurant, very good. Vaya. No sé, Esaú, ¿cómo estamos, Esaú? No. She's still on the way. Okay. Walter. Hello, coach. There are three boats. Sorry, Walter, I didn't listen to you. Sorry. Okay, there are three buses. The hospital is in front of the school. Excellent. Thank you. Hilda, Victoria. You can do it, Vicky. Ya solo faltan unas horas and you can go to sleep after. There is a fire station. Okay, very good. There is no city hall. Very good. Thank you. City hall. Very good. Jessica Marcela Velasco Sosa.
Hello. Hello. Vamos a ver. There is police station. There is a police station. Next to fire station. Uh-huh. In the corner. Okay. Very good. Mm-hmm. So. No, that's okay. It's okay. Glenda, Cristina, can you speak, Glenda? Okay. Good night, teacher. Good evening, Glenda. There is police station. There is a hospital. There is a hospital. Very there good. Is movie theater. Street. There is movie theater. Movie theater. Yeah. Okay, very good. Franklin Batres. Teacher, I had a family emergency last night. Don't worry, friend. Thank you very much. Teacher, I see there is a police station, there is fire station, and there is a hospital, and there are any bus? There are many buses. Buses, yes, buses. Uh-huh. Okay, that's okay. Thank you. You're welcome, teacher. Marisol Esmeralda Velasco. Teacher, uh-huh. I see there is post office. Mm-hmm. There is movie theater. There is a movie theater. There is a police station. Ajá. Ya me lo había dicho, creo. There is a police station. No, le dije post office. Ah, es cierto. That's true. Very good. Quería ver si estaba atenta. La olímpica de los teachers. Vamos. Very good, thank you. Jacqueline Janet. Hello, teacher. Hi. There is supermarket next to library. Library. Library in front of fire station. Ah, okay, in front of fire station. Very good. Thank you. Veamos. ¿Se recuerdan los que me faltan? Voy a dejar de compartir. Bueno, dejo de compartir ahorita. Lo siento, sé que algunos van de camino y algunos están ahí, pero bueno, me paso al español. La encuesta la han pasado para hacerla a las 8:20. Entonces, yo les pedía que puedan estar lo más pronto posible ahí en su casa para hacerlo con la mayor comodidad y que no se equivoquen. A las 8:20 va a entrar ya sea Flor o alguien a apoyarnos. Puede ser Paola, puede ser Flor. I don't know who's gonna be. Pero ahorita les voy a mostrar un video. Voy a compartir un video para que vean más o menos cómo se hace. Por favor, présteme toda la atención posible. Luego igual van a ir guiando, van a hacerla conmigo, pero vea el video. El video ya le va a dar por lo menos una luz de cómo se hace, ¿ok? Wait. Compartir sonido, utilizar clip para video. Alguien me dice, me dicen si se oye, please. Ah, permítanme. Creo que ya sé qué pasó. Yo hice algo antes de poner el video. Teacher, eso es para una encuesta. Sí, es para realizar la encuesta, pero no la hagan ahorita. Ahorita solo les voy a enseñar el video, porfa. You have 11. No. Bueno, let's go. Coming
inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados.
Y es así como tú debes desarrollar lenguaje de satisfacción. Ok, ya está acá Flor con nosotros, entonces les suplico que vayan a abrir el enlace de la encuesta. En este video aprenderemos cómo cargar videos de Zoom. Oh my God, so sorry. De YouTube. So sorry, permítame. So sorry. It was a mistake, so sorry. Teacher. Dígame. Do you like cry? Do you like to? Yes, hey, teacher, I wanna cry. Oh, come on. I miss you. Oh, wow, me too. Okay, guys, bueno, vamos, chicos, todos entonces a abrir la encuesta y hacerla. Tenemos aquí a Flor Sánchez. Gracias, Flor Sánchez, por estar acá con nosotros. Cualquier pregunta, digamos, que sobrepase nuestras capacidades, le podemos preguntar a ella. Puede abrir. Dígame, Elgin. Tengo un problema. Dígame. No me cambiaron el correo y el correo ese creo que me ha de haber caído en el del trabajo y eso no lo puedo ver aquí. Si me pudieran mandar el... Vaya, ahorita el voy a compartir la información. Entonces yo ahorita a través del chat de acá, eso lo voy a compartir para que puedan abrir la encuesta y ya le voy a mandar el correo que tenemos registrado. Ok. Va. Dígame, ¿quién era el otro, Henry? ¿Quién me está preguntando? Dígame. Sí, dígame. Estaba revisando el correo y no me ha caído la encuesta. Generalmente a todos hoy, la mayoría de veces les ha caído al WhatsApp y de hecho, si no, pueden ver la que está en el grupo de WhatsApp. Ay, teacher, igual yo, Wilmer, no me ha caído nada el correo. Vale, pero acá está en el grupo de WhatsApp, niño. Hoy lo compartió Marisol a las 4:43. Si no han revisado su WhatsApp, ahí dice... verificas ver este video, InstaForce lo acepta una vez y ahí está el enlace de la encuesta también, Elgin. Ah, ok, eso le iba a preguntar porque sí lo vi, pero yo pensé que solo era el video. No, ahí está el enlace para hacer la encuesta. Va, información tal vez así como, bueno, Elgin, si usted conoce el correo, pone su correo. Si no, yo con gusto les comparto alguna información que ustedes necesiten, digamos. Mire, no me acuerdo cuál es la razón social de mi empresa, por ejemplo. Vale, entonces alguna información así, eso les puedo apoyar yo. Pero espero que a todos estén ahí, voy a compartir. No, estoy trabajando. ¿Perdón? Sí. Permítanme. Vale, una cosa, señores, que sí quiero que quede clara es que cuando, por favor... antes de hacer la captura de pantalla, puedan de alguna forma poner su nombre, porque a veces ya nos ha pasado que no sabemos quién envió la encuesta. Así es que será aquí, va. Ya. Dígame. Ficha, fíjese que no sé cómo está registrado el colegio. Vale, ahorita le escribo. Tienen dos formas. Ahorita se los pongo yo en este chat particular y se los voy a poner ahí. Vaya, entonces, no me acuerdo qué más, porque yo no he recibido correo con la información. ¿Verdad? Pero debía de estar también en su WhatsApp personal. Pero igual. Sí, el link que mandaron, sí. Pero no, o sea... A veces también se las comparten por WhatsApp. Sí, el WhatsApp sí me llegó. Ah, pues ahí tendría que estar toda su información, Vicky. Pero si no, con gusto yo ahorita se la comparto, Vicky. Por lo menos vaya, me dijo la razón social del colegio, se la voy a compartir aquí al chat de Zoom. Bye. Ahorita, Victoria. Teacher, dígame. I don't have any information. Really? Really. Okay. I check... all my emails and what about WhatsApp? Are you having WhatsApp? Yes, I check my WhatsApp too. Do you have it? No. No, va. Pero si no, vamos llenando ahorita, entonces pueden copiar, digamos, la información básica, que es el nombre del curso, la fecha, todo eso lo tienen en el WhatsApp. Si hay algo, por ejemplo, que no tengan, por ejemplo, mire, así como
la información que me acaba de pedir Victoria. Victoria, ya se la mandé por el chat de Zoom, Victoria. ¿Me confirma, por favor? Es el nombre de la directora, entonces. Ah, va. Usted sabrá ahí. Ajá. Abrimos Teacher, ya y empezamos. Sí, vamos. Ya, va. Eso ya debe estar ahí. La orden, el número completo de orden es el que está ahí en el mensaje de WhatsApp. Exacto, ese es el número de orden. Sí. Okay. Vale, ¿quién más me escribió? Perdón, me preguntó. Teacher, en el caso que yo voy manejando, no sé hasta qué hora voy a llegar. ¿Cómo oh my God, hacer? David. Vaya, no se preocupe, quizás más adelante cuando llegue a su casa la hace y pues me avisa, cualquier cosa me escribe al WhatsApp para tratar de apoyarlo en lo que esté dando clases y aún ahí apoyándolo, pero no habría problema, David. Yo con gusto voy a estar en la medida de lo posible apoyándole, no hay problema, David. Perfecto, teacher, yo no, en lo que más rápido llegue. Pues. No, no, tranquilo, no queremos que le vaya a pasar nada, tranquilícese, don't worry, be happy. Teacher, yo quiero hacerle unas. ¿Qué quiere que le envíe, Franco? Con lo que se está solicitando, pero no tengo nada de información. Revisé todos mis correos, vaya, mi WhatsApp. Pero personal, entonces, Franklin. No tengo nada, teacher. Vaya, Franklin. Pero ahí en el WhatsApp está para que empiece a hacer la encuesta. Su nombre completo creo que se lo puede. Ahí está el número de orden. Solo váyame pidiendo los datos otros que no tiene. Por ejemplo, la razón social de su empresa. Eso más que todo, el nombre del curso, si quieren, lo mando por ahí. Que el nombre del curso está ahí, más que todo la razón social de la empresa y tal vez el número de teléfono. Y si no tiene algún correo o el correo con el que se registró. Coach, disculpe. Dígame. Todas las letras en mayúscula, ¿verdad? ¿De qué? De nombres. Del curso, nombre proveedor, empresa donde trabajo. Ahí va, por lo menos lo del nombre del curso y su nombre, Walter. Bueno, su nombre puede ir, no sé, Flor, quizás ahí solo me confirma el nombre, tiene que ir todo en mayúscula o no importa ese dato, Flor. Digamos si va en mayúscula o minúscula. Vamos a esperar a ver qué. Hola, buenas noches. Buenas noches. Dígame, perdón. Que si es, digamos, me dice él que si el nombre de él puede ir todo en mayúscula, es relevante, digamos, o lo tiene que, o tiene que ir mayúscula, minúscula, ¿no? ¿Afecta en sí, algo? Sí, siempre inicial mayúscula y lo demás minúscula. ¿Vale? Ah, va, ya oyó Walter, entonces. De ahí todo lo demás lo puede copiar de ahí del WhatsApp y si quiere la razón social de su empresa, Walter, yo con gusto se la comparto por aquí, por este chat. Aeroservicios de El Salvador, SADSB. Me imagino yo, Walter, ahorita le confirmo. ¿Sí? Muchas gracias. Ajá. Igual a veces por los puntos o algo, bueno, pero sí, ahí está. Ese es Walter. Teacher, vaya, ¿quién es Pineda? Y a esa parte quería llegar. ¿Quién es Pineda, por favor? Yo, Wilmer. Wilmer. Fantástico, Wilmer. Solo que vaya, voy a mostrar algo antes de que me empiecen a mandarla. Eso, quiero ver, y justo eso era lo que les quería enseñar. Que cuando me la envíen, por favor, me le coloquen a la foto su nombre, es decir, me hagan una captura de pantalla, pero cosa bien importante es esto. Miren, acá lo estoy mostrando ahorita, que le pongan así el nombre. Miren, acá para que cuando me llegue así, miren. Por ejemplo, acá tengo una que me llegó y acá, miren, quiero ver si puedo anotar. Acá, miren, acá dice el nombre. Porque a veces si solo me la manda así, yo no lo tengo bien, digamos, depende de cómo se haya registrado usted, no sabemos de quién es. Por eso, haga la captura de pantalla y acá le pone el nombre completo, por favor. Por ejemplo, en el caso, le pone... ¿Perdón? Hi, teacher. Hi. Voy de camino, teacher. Ah, Wilma. No, Mario. Soy yo. Ah, vale. ¿Quién me está diciendo que va de camino, perdón? Mario, teacher. Vaya, Mario, igual, si va manejando, pues lo mismo que a David. Ahí me confirman cuando la hagan, porfa, y yo les voy a estar apoyando en lo que pueda. ¿Ok? Hey, teacher, no sé si está bien así. Así, fantástico, Wilma. Muy bien, Freddy Leonel.
Hey, qué rápido son, niños. Pongan buenos comentarios de la empresa y del teacher, please. Exacto. Así como van cayendo. ¿Ya vieron, niños, cómo van cayendo al grupo? Así justo es como se debe de mandar para poder, de alguna forma, registrarlos, que son ustedes los que han, ahorita Elena Beatriz. Ahorita Elena Beatriz. Dígame. ¿Verdad de que la razón social de la empresa mía, Bandesal, sale Banco de Desarrollo de la República de El Salvador? Ahorita le confirmo. Ya le confirmo ahorita, permítame. Okay. Elena. Quiero ver Mario Antonio Orellana. Quiero ver Mario. Muy bien. Dígame, Jessica Marcela. Sí. Mi jefe a la razón social. Ahorita le digo. Ya se la mando, Marisol. Lo que pasa es que a veces. Ah, perdón, Jessica. Discúlpeme, pero es casi lo mismo, hombre. Elgin. Ahí yes. Está Elgin. Yes. Ah. Ok, Jess. Aquí está Jess. Ahorita, Jess. Venga a dejarlo donde estaba. Dale, no va. Va, ahí está Jessica. Banco de Desarrollo. Así le sale, teacher. Sí, así me sale. Ah, pues, ya le quitaron, es que no nos avisan. Sí, pero ese ahí está, así justo se lo he compartido como nosotros lo tenemos en la base de datos. Okay. Y que nosotros nos las comparten en la base de datos y pues ahí, por eso también se las comparto particularmente al privado para que. Porque a veces son okay. Un poco así. Carolina, estamos haciendo la encuesta, Caro. Patty, estamos haciendo la encuesta de INSAFOR. Ahí está en el grupo de WhatsApp, Patty. Ahí están los datos. No sé si ya le llegó al WhatsApp. Y si no, Patricia me confirma para irle dando algunos datos que necesita. Aunque ahí en el WhatsApp está el número, está la fecha de inicio, fecha de cierre, está el nombre del... Está el nombre del curso, está también la orden de inicio, su nombre completo que lo tiene que poner y de ahí, si hay algo que no sepa como la razón social, me dice profesor, aquí me puede decir profesor, mándeme el nombre de la razón social y yo con gusto se lo envío. ¿Ok, Patricia? Ok, bueno, thank you. You're welcome. Teacher. Dígame, Glenda primero y luego Jacqueline. Y después no sé quién más. Una consulta, la empresa está registrada por el nombre largo, el nombre corto, porque ahorita Glenda, vaya. Si me dice, me puede enviar la razón social, alguien me está escribiendo al WhatsApp, me sale mejor que me mande su nombre porque así los tengo registrado. Ahorita Glenda ya le mando el suyo. Vamos a ver, Glenda, ahorita va, ya voy. Va, está bien, Marlon. Ahorita sí, ya con gusto. Glenda. Con el nombre corto o el nombre largo, Techo. Ahorita, Glenda. Ahí no sé cuál es porque no estoy así como que. Cosamas el corto y. Vale, y no, pero pues ahí está, ya le compartí, Glenda. Ya le compartí. Ahí al chat de aquí. Como de el Zoom. Largo. Gracias, Techo. Bueno. Veamos, Marlon. Ahorita, Marlon. Ya le confirmo, Marlon. Ok. That's an English name, Marlon. But right now, I'm gonna share with you, Marlon. Me sale más fácil, Marlon. Se lo voy a mandar por el directo aquí de WhatsApp, Marlon. Ok, Marlon. Ahí está. Vale. ¿Quién más que necesitaba ayuda o algo? Yo. Dígame, Jacqueline. El nombre de la empresa. La razón social. Ahorita se la comparto entonces. Sí, por favor, gracias. No sé dónde me la va a compartir. Por el chat, por el chat me sale más fácil ahorita, Jacqueline. Aquí se la comparto por este chat. Vaya. Profe. Dígame. Gracias. Bueno. Una duda. En la 7, donde dice municipio de residencia. Ajá. Sería. ¿Pasó? Tendría que colocar el nombre de la residencial. No, el municipio, si es San Salvador, Cuscatlán. Ah, perdón, el municipio, sorry.
Si es San Salvador, Soyapango, qué sé yo, y lo pango municipio, no departamento. Dígame. Gracias. ¿Cuál es el código? Ah, el nombre completo de la orden. Jeremy, Jeremiah, ahí está, pero ahorita se lo voy a compartir por aquí, por el grupo, Jeremías. Ok, Walter, perfecto, Walter. Uh-huh. Déjeme ahorita solo comparto el nombre completo de la orden. Ah, oh, mira, me sale más fácil aquí. El completo de la orden. Oh, my goodness, oh, my goodness. Veamos, aquí está. Ah, oh, no. Permítame, entonces no sale tan bien así como pensé, entonces tenemos que hacerlo de la otra forma. Ahí lo mandé yo también, profe. Sí, ya vi, Mario. Ya vi, ya, de hecho ya vi ahí, solo que como estoy aquí ayudando, Mario, por eso es de que no había dado ahí, que, pero sí, gracias. Me pases de que estoy aquí, ahorita le mando. Veamos. Ahorita número de orden me pide. Jeremías, va, ahorita Esaú también. Veamos, ya vi, va, esa Jeremías, ahorita se lo mando. Oh my God, permítame. Alejandra, ya vi. Ay, no. Va, Jeremías, por aquí se lo voy a mandar. Por aquí se lo mandaré. Ahorita ya voy, permítame. Entre tanto. Ahí está. Veamos. Y ahorita le ayudo también a describir. Veamos, Cristian Esaú, ¿verdad? Va, ahorita Cristian Esaú. Ahorita. Permítame. Veamos. Ajá, Cristian Esaú. Cristian Esaú. Ah, va, aquí está. Ahorita Esaú. También se lo comparto por acá, Esaú. Ahí está, Esaú. ¿Alguien más? Teacher, una consulta. Mire, ajá, donde estamos evaluando el curso solo son 3, ¿verdad? Sí. Es que estoy en el teléfono, por eso le pregunto. Va. Sí, pero solo creo que son 3 criterios, si no estoy mal de poner. Ajá. Sí, por eso. Sí. Va. Uh-huh. ¿A alguien más le debo ayuda o algo que me haya quedado? Perdón. Yo ya revisé bien y no tengo ningún correo. Dígame, Eva, perdón. No tengo ningún correo, yo ya revisé bien. Vaya, pero ¿y qué informe? Pero si quieres, ya la empezó a hacer, Eva. Sí, sí. Ah, vaya, perfecto, Eva. Entonces, pero vaya, si necesita algo, pídamelo y con gusto. Ok, ok. Jeremías, está bien, ya terminó Jeremías, pero no me le puso así como le dije, ¿verdad? Me le faltó ponerle el nombre, Jeremy. Así como le han mandado, Marisol está bien, Walter está bien, Alejandra Palacios, Mario Antonio Moreno Leyana está bien, sí. Ahora, Jeremías ahí, que me le ponga ahí Jeremías, ¿verdad? Because you write down Jeremy finish, ok, pero... Vaya, entonces me avisa Eva si necesita algo, Eva. La razón social, o qué sé yo, más que todo la razón social. Bueno. Ok, Marlon, fantástico. Teacher. Hello, Franklin. Acá pide nombre del proveedor con el que se capacitó. Ah, sí, pero ahí despliega una barrita y busca inglés corporativo Regal International. Pero, ah, ok. Eva, ahí va la razón social de su empresa, Eva. El nombre del curso, teacher. Ahorita... Se lo comparto, aunque ahí está, pero ahorita se lo comparto, déjeme. Yo inglés corporativo le puse. ¿A qué? Al nombre del curso. No puede ponerle eso, si no va a estar mala. Se la van a rebotar y después no va a poder seguir en el siguiente nivel. Ahí está el nombre del curso, señor. Ya, pero ahorita igual se los voy a compartir.
Okay. ¿Quién es? Ah, Cristian Esaú. Ah, pero ya le mandé la, ya le mandé la razón, ¿verdad, Esaú? Sí, profe. Ahorita voy. Permítame, ya le comparto la. ¿Y por qué piden razón social unos y a mí no me pide aquí? A todos les ha pedido, es que pide el nombre de la empresa Franklin, y a veces las empresas están registradas con la razón social y no con el nombre comercial. Una cosa es el nombre comercial. A ver, una consulta, ya terminé, dijo que le agregáramos la captura de pantalla. Con el nombre. Captura de pantalla con el nombre completo. Sí, solamente, con el nombre, ¿no? Sí, con el nombre completo. Permítame, Jacqueline, que estoy, okay. O sea, sí lo tengo aquí, pero me está costando verlo y pegarlo, Jacqueline. Ya estuvo, teacher. Ah, ya lo quité. Va, está bien. Va, muy bien, Glenda. Teacher. Dígame. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Es... Inglés Corporativo Regal International. Thank you. You're welcome. El nombre del curso. Está, es, lo que pasa es que el nombre del curso lo tienen que copiar. En realidad es inglés para el módulo 1. Ahorita, pero permítame, es que lo buscando lo estaba. Principiante módulo 1. ¿Perdón? Es inglés principiante en módulo 1. Ajá, inglés principiante módulo 1, exacto. Que es como es el nombre del curso. Gracias, Elena. Elena ya lo compartió. Ahí está. Y ahí está también, inglés principiante módulo 1. Lo compartió en ambas. Gracias, Elena. Tiene algo secreto. Teacher. Dígame, Eva. Dice, solamente me faltaría el paso número 1. ¿Qué es? Ingrese el número de qué. El número de orden. Ajá. Ahorita, creo que alguien se lo mandé el número de orden. Aquí está. Ahorita se lo envío. Gracias, teacher. Pero es poderoso. Si lo mueve, se va a hacer con... Vaya, Eva, ahí está. Teacher. Y donde me pide la razón social es la empresa donde trabajo. Sí, pero le voy a ver cuál es el nombre comercial, Patricia, porque a veces una cosa es el nombre comercial de la empresa y otra cosa es, Patricia, gracias, Vicky, y otra cosa es el nombre, digamos, o el nombre, y otra cosa es la razón social. Vaya, por este chat le envío ahorita la razón social, Patricia. Bueno, thank you. Vale, ahí está, Patricia. Indicio, teacher. No la coloqué acá en el inicio. ¿Ah? Fecha de inicio. Ah, fecha, vaya. Fecha de inicio. La fecha de inicio. Hay que buscar en el calendario, pero es el 6, si no estoy mal. 6 de noviembre. Ahí están los datos en el link que mandan, están todos los datos, está, ¿sí? El dato de quién capacitó, el nombre del curso, fecha de inicio 6 de noviembre y finalización 1 de diciembre, solo que si uno lo está haciendo en el mismo teléfono hay que sacarlo aparte y escribirlo. Sí, eso es, y a veces ya se va trastocando el mensaje porque a todos van mandando fotos y se ha subido, pero sí, ahí está, pero con gusto yo se los comparto. Es decir, la fecha de inicio es el 6 de noviembre, ¿ok? Ah, esa fue la fecha de inicio. Y fecha de finalización es hoy. Y fecha de finalización es hoy, ¿verdad? No sé por qué tuve problemas de que lo hice en la compu, me mandé el código acá, el link. Ajá. Pero no me da para mandarlo, es que lo tengo que hacer en el celular, tal vez así sí me lo da. Ah, bueno, va. Lo siento, está bien, va. Sí, igual. Me voy a tardar un poquito más, no se pero preocupe, sí. Acá voy a estar ahí. Gracias, Marlon. Sí, me imagino, yo también lo enseño. No, ¿Dale?
Ah, es Yogas Castro, es North Atlantic, es Yogas Castro. Yogas Alexandro, Víctor Hernández, fantástico. Vamos. Gracias a todos, cada uno ahí. Ya vamos culminando esto. Alejandra Patricia, ya, perdón, Alejandra Elizabeth ya estuvo. Fantástico. Victoria, Yogas Alexander Castro, Víctor, Freddy, Mavi, fantástico. Bueno, ya casi. Después de esto, niños, ya les dije, deben de hacer sus tareas, ¿verdad? Y tienen que hacer su examen porque ya mañana están libres si han hecho todas sus tareas y todos sus exámenes. Si no, los va a asustar el fantasma de la Navidad presente del teacher del que no han hecho, de que no han hecho las tareas. Parecido a, you have heard about Ebenezer Scrooge, ¿ah? Something like Ebenezer Scrooge. ¿Ah? Lo va a asustar el fantasma de la Navidad presente y el fantasma de la Navidad futura. Presente porque tiene que hacerlo y futura porque le tiene que revisar los exámenes, ¿ok? Revise si no le debo, teacher. No, no, es que... Si no, ya no es fantasma, Vicky. Tiene que ser. Si no, ya no va a ser fantasma, Vicky. El punto es que sea ahí. No, pero usted puede revisar, Vicky. Usted puede ver su... Hay una parte que no me acuerdo cómo se llama. Avance, creo que se llama. Progreso, progreso. Eso sí ya vi. Ah, pues o sea, sí, ya los tiene todos. Se supone todo. Que no le debo, teacher. Ah, pues bueno. Ah, pues ruegue que no se equivoque el fantasma. No va a ser que le quede. Ah, bueno. Hasta el momento creo que casi no, nunca le he escrito a alguien que ya lo ha hecho. Lo que puede pasar a veces es que me quedo revisando y aún reviso a las 6. Y tal vez, lo que me puede haber pasado es que no le di actualización, digamos, a la plataforma. Pero generalmente, siempre, y es más, o sea, ustedes saben que lo he hecho muy personal. Jamás he puesto en el grupo ahí, fulano, mengano, no ha hecho las tareas. Siempre le, mire, por favor, muy, 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 muy tranquilamente le escribo al personal, eso sí, temprano. Si a las 4 ya no me dio sueño, ya se la caló, a las 4 lo voy a escribir. Ahí va a asustar. Sí, pero a mí me escribió y yo las tenía hechas. De verdad, Jacqueline. No, creo algo sí. Le faltaba a Jacqueline. Lo que sucede, Jacqueline, y le voy a comentar, es que algunos las han hecho, pero no han sacado buenas notas. Entonces a mí me parece incompleto. Yo las he vuelto a hacer para que, hasta que están bien. Ah, de verdad. Ah, pues quizás, no sé, pero... El fantasma se equivocó conmigo. Ay... Bien raro que ahí, bueno, pero puede pasar, la verdad que puede pasar, no es que, pero rara vez, pero no sé, quizás cuando usted las hizo ya había pasado nota, ya había mandado el mensaje, dijo, ya las hice, pero no, está bien, Jacqueline, no se preocupe. No, mentira, hasta jueves las había hecho. De verdad. Vale, ahorita estoy revisando, fíjese, varios ya terminaron su examen final. Algunos. Ya es personal, señor Jacqueline. Vale, sí, le voy a decir. Personal, no me dio los 10 minutos. ¿Ah? Nunca me vine al loto. Puede dar ahora, Jacqueline, tranquila. No, ya no quiero. Nada. Vale. Pide y te dará, dice. ¿Verdad? Ah, pedir y se os dará, dice Mateo 7:7. Y de paso me dice que no ha hecho las tareas yo completita. Ahorita sí, es cierto, por lo menos ahorita Jacqueline, ahorita está full. Pero sí, por ejemplo, hay quienes todavía las tienen a medias, hay quienes no han hecho alguna. Ahora, también ayer me comentaba alguien, y les digo,
yo sugiero que no hicieran la tarea de hoy porque hoy voy a explicar. Puede ser que usted se esté equivocando y se frustre si hace la tarea y no entiende porque yo no la he explicado todavía hoy, porque todavía me falta un tema hoy. Ya no le veo, Omar. Lo que pasa, profe, que la respuesta, como decían ahí, si nos equivocamos la podemos corregir. Entonces, creo que la mayoría hizo eso. Hizo el examen, se equivocó y está bien. Y está bien, ¿no? O sea, eso está fantástico, pero por lo menos a algunos sí, a veces quizás está costando, y por eso a veces yo he dicho que esperen, por lo menos, hasta que yo explique para que pudiéramos de alguna forma ver el tema. Ok, Patricia, está bien, me gusta Patricia, ya, fantástico. ¿En qué será que tengo problemas, teacher, que no me sale ni aquí tampoco? ¿El que no le sale? ¿Cómo puedo enviar el? Abajo tiene que darle todo, el gin hasta abajo, no, dice ya. Ya lo hice, no me sale el botón de enviar, no entiendo por qué. Quizás le hace falta alguna por completar. Puede ser. No. Al menos que pueda ser de que como dígito de un solo, lo que es el número de la orden de inicio, no sé si eso se debería de copiar y pegar. Lleva guiones, Eileen. No, ya lo hice. Lo he hecho como lo han dicho y no me sale. Está todo. El número celular lo ponen sin guión. Sin guión, yo así sin guión lo puse. El correo lo puse el con el que me inscribieron, teacher, el de Van de Sal. Va el departamento, todo, es que todo está. De verdad. No entiendo. Ya hice, ¿sí? ya evaluó el curso y todo. Sí. Oh, bueno, Flor, aquí está. Fecha, pero... Flor, ya que está Flor acá, Flor, ha ingresado otra vez. Elgin, la participante de Elgin está reportando que no le sale la parte enviar, Flor. Hola, sí, quizás alguna casilla no la ha marcado. Ella no. Ya las puse todas, Ajá. Ah, ok, sí, ahí está, que la vuelva a hacer nuevamente. ¿La está haciendo con el celular o con la computadora? Ya la hizo, de hecho ahorita la está haciendo ya la está haciendo por la compu, porque la hizo por el celular y no le apareció. No la puede realizar ahorita. El día de mañana se puede contactar con el gestor que le está apoyando en el grupo de WhatsApp. Le llama para que el gestor le apoye en el día y le solvente. Vaya, Elgin. Solo que mañana, bueno, porque si voy a tener un día bien ocupado mañana. Va. Ese es el problema, pero bueno, voy a intentar nuevamente. Estoy borrando todo lo que... Me voy a salir y voy a volver a entrar a ver qué es el problema que me está dando. Está bien. La otra es que haga capturas para ver, porque a veces tal vez hay algún error. Ya lo hice, fue lo primero que hice y me lo mandé al correo, eso fue lo primero que he hecho. No, pero ella, creo que Hilda se refiere como a captura, digamos, de las partes que va llenando, para que tal vez... De la imagen. Para ver la imagen y si algún error, digamos, decir, mire, esto no es así. Ah, eso creo. Vale, pero está bien entonces. Bueno, quizás Elgin es la única que tengo pendiente, luego me quedo pendiente, bueno, Víctor me dijo que no, Mario era el que me dijo que andaba ya, no sé cómo está Mario. El otro Mario. Ortiz. No, el otro Mario. Take it easy, Mario Antonio, take it easy. Take it easy. Es que como soy el primero siempre. Eso sí, but take it easy. You have to learn to live Hakuna Matata. Okay. Let's gonna go back to our class. Bueno, pero a estas alturas voy a pasar lista, que tampoco pasé lista. Let's gonna go with the attendance, guys. Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Yo puedo ayudar. Ah, va. Ajá.
Cristian Esaú. Present, teacher. Ok, Cristian Esaú Tierres Canizales. Present, teacher. Edwin David Ortiz López. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Okay, Elgin Graciela Trejo. Present, teacher. Very good. Eva María Arias. Here, teacher. Franklin Baltasar Cruz. Freddy Leonel Enríquez Asensio. Present, teacher. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Ok. Bien. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present, teacher. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present, teacher. Yogas Alexander Castro. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Marlon Yuri González Mancilla. Very good. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Present, teacher. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilma René Pineda García. Present, teacher. Y Jacqueline Janet Flores González. Present, teacher. Very good. A excepción de Elgin, que no está ahí, de Mario y de David. Ok, Franklin, ¿alguien falta que, no, que haya enviado la encuesta o ya todos la enviaron? Ya, teacher. Va. Yo, teacher. Ok. Ya, profe. Va, fantástico entonces. Bueno, estábamos preguntando, pero vamos a avanzar un poco. Ahí. Y vamos a ver estas imágenes. Let's gonna see these images. I love these places. This is the Colosseum, the Colosseum Romano, the Roman Colosseum. I don't remember how do you call this in England, the Torre la Torre Eiffel y la Ópera de Sydney, creo que es este edificio. I mean, it's in Sydney, Australia. I mean, there are nice places I love. Maybe one day I could visit it. Well, I could visit them. Okay. So, after that, we're going to work with this kind of adjectives. Okay. Adjectives opposite. Adjective and opposite. I mean, we have adjectives and we have the opposite. As by example, we have beautiful and ugly, bright and dark, clean and dirty, empty and crowded, interesting, boring, large, small, modern, traditional, neat, messy, new, old, quiet, noisy, relaxing, stressful, spacious, cramped, terrific, terrible, unusual, ordinary, and well-known, and unknown. These are the adjectives. I mean, you can describe what is the function of an adjective, okay? The function of the adjective, even in Spanish or in English, is modify the noun. In this case, they describe what describes. By example, I can say, my room is clean. I can say, my room is clean. Or I can say my room is dirty.
Yes. ¿Para qué sirven? Para describir. Por ejemplo, usted puede describir su oficina, o qué sé yo, su cuarto, su casa. I don't know. Okay. That is, these are positive and negative. Podemos llamarlo in that way. Okay, and we have there another one. Let me see. There are comfortable rooms, comfortable, narrow reception area, narrow, a huge, a small, nice, disgusting, illuminated, a smelly. Okay, these are like opposite of positive adjectives and negative adjectives. Okay, questions still here? Preguntas hasta aquí? Por ejemplo, la primera oración, ¿cómo sería? Positiva y negativa. The first one says there are comfortable rooms. Ahí hay cuartos confortables. Y luego dice, tiene una angosta área de recepción. Narrow es angosta o angosto. Entonces, comfortable, ¿qué entiende por confortable? El problema aquí es de inglés. Es decir, confortable casi siempre grande, o sea, enorme, puede ser algo así. Pero amplio. Comfortable. ¿Qué pasó? What's up? Amplio. Exacto. Y narrow es pequeña, es decir, angosta. Ok. Va, la siguiente es huge. ¿Qué es huge? Una inmensa, grande. Y small, pequeña. Entonces, that's the way that you are playing. Okay, Mario. Nice, agradable. Disgusting. Ese es un true cognate. Es que desagradable. ¿Sí? Ajá, guys. Hello, hello. ¿Qué fue lo que vi, teacher, que significaba desagradable, perdón? Disgusting. Disgusting. Ah, exacto. Who else? ¿Quién más? Yo, profe, otra vez. Dígame. Se podría decir también, siempre con la primera. Si es negativo, se podría decir, is not comfortable room. Sí, la oración es se vale, es decir, pero para el caso que nos ocupa, como estamos hablando de adjetivos positivos y negativos, los dos serían positivos, aunque la oración sería negativa, Mario. La palabra no, exacto. Los dos serían, por así decirlo, adjetivos positivos, aunque la primera oración fuera afirmativa y la segunda fuera negativa. Thank you, Elgin. You did it. Teacher, like Dora, we did it. Illuminated, ¿qué es? Iluminado. Iluminado. Gracias, Marlon, por la ayuda a tu Elgin. Entonces, podemos cantar Marlon, Elgin. Era porque era eso de que tenía que copiar y pegar directamente, por eso es que no lo quería hacer, por eso no me lo quería reconocer, tenía que pegar y pasarlo, copiar y pegar es la cosa. Bueno, cantamos, we did it. Y de verdad mañana tengo que seguir con la tarea de la otra, de la continuación, entonces, oh, o sea, God, that's why you won't have time tomorrow. I got it. Tengo que ir a buscar departamento, entonces, o sea, oh my God, so un día, yes, busy, a busy day, un día ocupado, a busy day. Okay, ajá, busy question day. Guys, with the topic. Hello, hello. Adjective opposite. Aquí, questions, what is the meaning of?
¿Se la saben todas? Vaya, pues entonces lo quito. No lo quito, sino que lo quito. Espérese, teacher, espérese. A donde dice adjetiva, la última, where is now? Well known. Ajá, well ¿qué known. Es eso? Well known es bien conocido. Bien conocido. Ajá. Y el otro, desconocido. Teacher. Exactly. Terry Fitz. Ah, terrific. Esa siempre me confunde, pero es como... ¿qué? Agradables, aunque no lo suene así. Uh-huh. Sí, para mí es terrorífico. Okay. Ese es terrorífico, ¿verdad? Mario. Pero este no es terrorífico, este es terrific. Terrific. Ajá, que es genial. Bueno, es más, oiga, chévere. Fantástico, dice. Exacto, fantástico, chévere, es bien guay. You know what is? Es bien guay. Tú sabes cómo dicen los españoles. Es bien guay. ¿Te parece la clase de inglés? Sí, es bien guay. El teacher es bien guay. ¿Qué significa esa palabra que acaba de decir? Terrific. Ah. Terrific es bien guay. ¿Ah? El teacher que nos enseña el inglés es bien guay. ¿Ah? Es como comer frijoles con arroz, es bien guay. ¿En qué? En Latinoamérica es bien chévere. Y en opposite, teacher, donde dice Messi. Eso, Messi. Lo opuesto es Cristiano Ronaldo. Ah, no va, neat. Ah, claro. Messi es desordenado. Desordenado. Yeah. Bueno, pues. Y lo opuesto es Cristiano Ronaldo. Ah, no, es neat. Neat es ordenado, ¿ok? Ajá. Y relaxing. Relaxing. Ah, we need relax. Relax. Y el opuesto es stressful. Stressful. Estamos stressful. Yeah, stressful. We are stressful. El teacher. The teacher. What about me? I'm relaxing. Nos pones stress. Stressful. Ah, you. Stressful. No. Come on. You affect my heart. Profe. No more? Sí, yo. Mario, again. Okay, Mario. En esa de, creo que es inusual, no sé. Ah, unusual. Inusual. Unusual. Ajá, usual. Unusual, yeah. No sería usual y el opposite. Usual. No. No. No, porque no existe usual, the word. No existe la word usual. Y en opposite, teacher, ahí donde dice stressful. ¿Qué es? Stress. Estrés, estresada. ¿Qué? Estresada. O estresado. Y la que le sigue, cramped. Ah, es como, cramped es como pequeño, es como encerrado. Encerrado. Ajá, es como cuando, o sea, es lo contrario de espacioso, estrecho, apretado. Como cuando va en el bus, pues va. Ajá. O en el micro. O cuando uno se confunde con las palabras acá que ya no le caben. I don't know. Okay. Uh-huh. Grant. What else? What else, guys? No more. No more. No more. The opposite, teacher, lo último. Y boring. Bored. Boring. 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 Ajá. Aburrido. Aburrido. Interesting es interesante. Boring es country o the opposite. Aburrido. Interesante.
No more? No more. No more. Bye. I will send it to you a page, okay? Le voy a enviar una hoja. You cannot check when I was, when I'll be there. No pueden compartirla cuando esté ahí. Y a trabajar, ¿verdad? Over the opposites. That's right. That's right. Excellent. She's learning a lot. That's right. Va a haber ganador de loto, profe. Sí, la licenciada que lo estaba deseando va a ser. Ya, qué lindo. Pongo en lo sexto, teacher, me dejo de último. Lo siento, Jacqueline. Es lo que hay, Jacqueline, la lista. No se vale, de último me dejo. En el otro de la primera. Serán los primeros. Cabal. Okay, it's there. I mean, and right now we are going to create the breakout rooms. What do you have to do, Janelle? Recording. So tiredly. I know.
Yo dije yo interesante, digo que la dos. Apenas voy empezando. Yo ya contesté la dos. ¿Qué día nos quedó aquí? Silencioso. It's never. Hello. Hello. No, that's okay. I'm leaving, okay? ¿Cómo se llama? Henry. Hola. Hello. En este vamos a hacer es por el primero dice no es ruidoso, es silencioso. En el segundo dice este museo es silencioso y lo opuesto no es ruidoso. Así. No. Yes. Okay. Gracias, teacher. You're welcome. Pero no es que en el siguiente, sino que debe analizar cuál es la que va, obviamente, ¿verdad? Ah, sí. No, por ejemplo, en la segunda, me refería a la segunda. Sí, pero en la segunda sí. Ajá, que dicen es silencioso, no, es ruidoso, ajá. Ajá. Mm-hmm. Thank you, teacher. You're welcome.
beautiful, ¿va? Porque, beautiful. Porque es flores. Estoy con el grupo de mi hermana, teacher. No. No, como estoy casi a la par de ella. Pero no me está. No se calla esta, teacher. No me deja concentrarme. No le crea, teacher. Yo soy callada. ¿Cómo habrán sido de pequeñas? Mi nombre, teacher. Nos imagina. Hello, teacher. Hello, Eugene. Estoy perdida. ¿Por qué, Eugene? Ay, sí. Quería entender la dinámica del... ¿De la qué? ¿De la página? De la página, ajá. Solo son los adjetivos opuestos. De hecho, son los que están arriba de la página. Pero sí, digamos... Hay teacher. Que... Dígame. Teacher, ¿verdad que cuando estamos hablando de los opuestos? Mm-hmm. O sea, por ejemplo, yo no sé si lo pronuncio bien, pero... Tell me. Empty de adjetivo M-P-T-I, empty. Lo opuesto sería crowded. Exactly. Crowded. Ah, pues ya ve, Elgin, eso es ir a los opuestos. Y hay que darle sentido a las oraciones, Elgin. Eso es lo único. Okitoki. Ya le estoy como medio agarrando el hilo. Excelente. Number 8. Pronúnciela usted, Mario. Number 8. My bedroom was too. ¿Tú qué? Está bien. Mm-hmm. ¿Tú qué? No la sí, pongo. Dígalo. Tell me. Repeat. Mm-hmm. My English is not very good. Excelente. Eso es como el meme, no lo ha visto. El gringo preguntándole, hey, do you speak English? Sorry, I don't speak English. I can tell. I don't know. No, el otro, hay otro más así, ¿va? Viene, digamos, un latino que se ha ido para Estados Unidos y viene una norteamericana y le habla en español y le dice, ¿sabes por dónde está el edificio X? Viene el latino y le dice, sorry, I don't speak Spanish. Y viene la latina, okay, please, so can you tell me how is, where is the building X? Y el latino gringo se le queda bien y ya no le contesta. A tú le pasó a Mario ahorita. Y acá debo de reírme. Sí, Jeremías, no entendió. Es que el gringo, el latino se las quiere dar de que habla inglés. Y por eso le dice a la gringa, no hablo español. I don't speak Spanish. Viene la gringa y le empieza a hablar fluido en inglés. Y el latino mejor ya ni le dice nada porque no la entendió. O sea, that's it. Vaya, ve, Vicky. No, es miren, cuesta entender. Aquí está la Jess y la Mari. También las dos están oyendo. Pero cuesta entender los chistes de los norteamericanos. ¿Saben cuál es un chiste de los norteamericanos?
Yes, why seven? Why nine is afraid of seven? Dice. Mm-hmm. Because seven, no. Comer se dice eight. Entonces usted dice seven, eight, nine. Comer en la noche. ¿Ah? En español va así. ¿Por qué el 9 está temeroso del 7? Porque el 7 se comió al 9. Así usted, me tengo que reír igual que Jeremías. Sí, pero es que hay que entender a mí the English culture. That's why. Son pierde amigos, vaya. Ay, Dios santo, qué forma de estudiar de las dos, no. Mire, pero ahí se están dando duro, fíjese, se están dando que está, que no se calla, que no se calla, ahí están abrazándose la hermanita. No, que solo cuando están así, cuando estamos todos, se portan así. Oh my God. Bueno. Tienes sí, sueño, teacher. Ajá, Marisol está más entrada del grupo aquel que de este. Ay, es que aquí no hay live. Es que Franklin y David, no sé qué les ha pasado hoy. No, están en los 5 minutos de silencio, pues sí, yo necesito hacer la tarea. Dime, allá con la Mari, con la Yes, está con todo gran relajo. Arándolo del pelo. Y... Ay, no. Hombre, qué de chiquita. ¿Cómo no? Es que bien. De chiquita han de haber sido un caso las dos. Ay, sí, nos damos buenas restregadas. Algo llorona, ella. How was when you were a little? ¿Cómo? Sorry. BC. Y Eva, que no estaba aquí. ¿Qué le pasó a Eva? No, no estaba aquí. Se han perdido. No, estaba en otra. Aquí está usted, está Freddy, Walter y Glenda. Ah, Glenda estaba aquí. Está bien callada, Glenda. Concentrada con esta. Teacher, estoy con todo aquí, ya voy en las 7, teacher. Eso, Glenda. Pero aquí me estoy dando duro. Eso, Glenda. That's okay. Después voy a conversarlo con Elgi para ver. Excelente. Estamos de acuerdo. Corrió a la Velasco, mire, Mario. Sí. No, se cayeron. Una. Corrió a la Velasco. New. New. Mira. Van a aparecer. Tráigala. De veras. ¿Están? Vaya, pues Yermaya nos va a ayudar. Pero la Marisol sí está ya activa en el otro. Vaya, pues. O sea, que le va a estar oyendo. A saber qué le hizo a la menor, a la mayor.
Sí, Mario, la 9 sería new. ¿Es nuevo? Sí, nuevo. New, ok. A ver qué se hizo la Jessica. Agrégale otra vez aquí, profe. No, ¿cuál es mucho, el ahí está, no, mucho, mucho relajo haces a Jessica, ¿no? No, no, nada que ver. Es tranquilo. No, mire, en este grupo no me duermo, ticho. Bárbara. Es que hay unos que, es que hay unos... los últimos que me ha puesto no hablan. ¿Qué vamos a hacer? Y se quedan callados, entonces yo sola me toco. Pero aquí es sí, la, donde es la Jessica, el Mario, ni hay que decir, ¿no? Mario. Son de... Ajá, exacto. Pero hay unos que no. Sí, pero como, I mean, es Zoom el que los asigna. No, y a, ustedes. Y algunos sí hablan, pero por ejemplo, algunos hoy están ocupados, qué sé yo. Y quizás algunos sí están durmiendo más que otros hoy. A mí no se me va a olvidar la frase que me dijo, today is your day. Y yo... today is your day, ya. Yeah. No caía. O sea, it's up to you, Mario, it's up to you. Sí. Vaya, la número 10. Jessica, Marcela, ¿y quién ganó, pues? Hola, yo la vergué a ella. Yeah. My words, come on. Take care of your vocabulary, my God. Tiene que decirlo en inglés. I mean, en inglés para que se oiga más diplomático. It's too much Salvadorian your vocabulary. Es demasiado salvadoreño su vocabulario. Don Vicili, Jessica. Pues ya ve, pues. It's too much Salvadorian. No, I mean, you know that there are words that they cannot translate, like bayunco. That's so just Salvadorian word. We Salvadorian. Ya, bayunco. No, yo fui a ver una exposición of words, I mean, que traducen como salvadoreñismos. Bayunco es una de ellas, no hay traducción. Se produce. ¿Cómo se dice bayunco, teacher? Bayunco. Okay. That's why. My home is in. Profe, ¿cómo se pronuncia unusual? Unusual. ¿Cómo? Unusual. Se me copia. Me sacó un rato la aplicación. La 9 es. Bueno, le pusimos new. Ah, la 9. Ah, ¿cómo le puso eso? New, de nuevo. Es nuevo. Gracias. Thank you. You're welcome, como dice su hermana. Vale, la número 10. My home is in... unusual. No. Unusual. Unusual, yeah. Unusual. Unusual. My home isn't unusual. Okay. I know that almost everybody has finished. ¿Les envío las respuestas, sí o no? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher, yes. Porque yo no las terminé. Okay, it's there. Vamos a ver. Teacher, solo que porque la uno le ha puesto no, sí, sí, la E es la dos. Ajá, que ya tenía quiet. Ajá, y porque ya la tenía. Nosotros dicho. Comenzamos a partir de la 2. Uh-huh. La numeración está mala, pero cabal, la 2 es la 1. Es decir, many people from all over the world visit a the museum. It's quite... Interesting. It's quite nice, see?
after it's well known. Mm-hmm. Okay, Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Present. Solo tuve tres buenas, profe. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. Present, teacher. David Eduardo Ortiz López. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Okay. Elgin Graciela Trejo. Eva María Arias. Present, teacher, perdón. Good, don't worry. Okay, Eva. Franklin Baltasar Cruz. Freddy Leonel Enríquez Asensio. I'm here, teacher. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa. Presente. Okay, Hilda Victoria Menéndez de Campos. Jessica. Present, teacher. Okay, Jessica Marcela Velasco Sosa. Present, teacher. Yogas Alexander Castro. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Marlon Yuri González Mancía. I am here, teacher. Okay. Sorry. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco Valencia, ya la mencioné. No, this girl. Present. Okay. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilma René Pineda García. Jacqueline Janet Flores González. Present, teacher. Okay. Now we are going to work on our manual. Okay, let me see what do we have. Okay. No, that's it, no. Uh-huh. Okay. We are gonna work on page 44 of our manual. Page 44. How to use, adjectives before nouns. Solo decir esto y es cierto que los adjetivos van antes de los nombres. Por ejemplo, complete las oraciones usando las frases provistas con el verbo correcto. Aquí puede decir algo de usted, ¿verdad? I go to a small gym. Por ejemplo, yo voy a un gimnasio pequeño. Y así tiene que hacer estas oraciones. Eso más que todo vamos a hacer solo con eso nos quedamos. Ok. Página... Aquí son libres las oraciones, no me diga, mire, solo tiene que ver que queden bien, el adjetivo va antes del noun. Así es que página, page 44, exercise number 5, ok.
Okay, here we go. Traini, ¿qué significa traini? Sería entonces. ¿Qué significa traini, teacher? Traini wrong. Entrenamiento, training es entrenamiento. Nuevo prevención. Entrenamiento. Nuevo entrenamiento. Cuatro. Sí, yo creo que sí. Sí, pero esta se puede compartir, no hay problema con el todo. Yes. Ajá. Ahí no hay que tener nervios de hacerlo. No. Ya fue a propósito, ¿verdad, teacher? Vale, ¿cuál había hecho usted, Vicky? La número uno. Vicky. Compañera. Ay, estoy hablando sola. No, que yo le logré captar al teacher que decía I go to a small gym. Así era. Pero es que esa es la que yo di de ejemplo, aunque la pueden escribir, but it's my example. No, esa es la primera, pero la segunda yo la hice así, no sé si está bien. My house is new in the training rooms. No, no era así. Sí, la oración, digamos, no tiene sentido porque dice casa está, mi casa está en un nuevo cuarto de entrenamiento. Podría ser I have new training room. Ajá, por ejemplo, sí, my house has, tal vez ahí sí, my house, my house has. Ajá. Has new. A new training room, exactly. Aunque, espérese, quiero ver. My house has, porque has new training rooms, porque es rooms, no room. Mm-hmm. Mi casa tiene nuevos cuartos de entrenamiento. ¿Y en la uno? En la primera, I go to the small gym. En la uno, the one.
En la segunda puse I have the new room time al training room. No sé si está buena, teacher. ¿Cómo? O escríbala, señor Marlon. Escríbala, mejor. No esfuerce la voz, escríbala. I have the new routine at training rooms. Sí, pero es que digo, tengo una nueva rutina en los cuartos de, ajá, sí, está bien. Tengo una nueva rutina en los cuartos de entrenamiento. That's okay. Ay, ay, ay. Ouch. También. Mira, le pongo. Sí, vamos. Ajá, porque podría ser, digamos, la universidad, el trabajo, algún lugar. Un place. No sé qué dicen los demás. Smart. Hello, ¿qué dicen? Sí. Yo digo que está bien. Bye. Y la cuatro, que es Smart Meeting Room, sala de espera. Meeting room. No recuerdo qué es meeting. Sala de reuniones. Ah, sala de reuniones. Más o menos. Meeting room. Meeting room. There is a... There is a smart... La reunión. Mm-hmm. Profe, podría ser así. The reunion was in a smart meeting room. Exactly. La reunión fue en una pequeña sala de reunión. No dice pequeña. Él dice sala de reunión inteligente. Vaya, y la número 5, ¿qué son estas? La primera. Un pleasant. Es como, un pleasant es como, creo que pleasant es, favorecidos, agradables, ajá, favorables. Sería algo así como, desfavorables, desagradables. Ok. That's unpleasant. O sea, es como es lo contrario de diplomático, no diplomático, por ejemplo. O es algo así como desagradable. De hecho, pleasant es agradable. Ajá, sí. Ajá, unpleasant. Mm-hmm.
Desagradable, ajá, desagradable es antipático. ¿Ya? Yeah. Sí, there is. How do you spell it? Algunos. Some, S-O-M-E. Some. Yeah, some. How do you spell it? S-O-M-E. Some. Así exactly. Escribes, tome. Mm-hmm. Exactly. A decir eso iba ayer. Ah, bárbaro. Ya, pues, diga alguna oración. I have in the tip of the tongue. Lo tengo en la punta de la lengua. I have in the tip of the tongue. In the metro centro, some unpleasant bathroom. Ajá, in metro centro, there are. Ya lo escuché, profe. No se escucha. There will be the sentence in, I mean, in the place that you said in metro centro, there are some unpleasant bathrooms. Bueno, sí. Niños, faltan 3 minutos. Ya Vicky ya está así como que. ¿Qué les puedo decir? De mi parte ha sido un placer trabajar con ustedes. Ya solo 2 minutos ahorita. Este es por lo menos el final de este módulo. De aquí, you are gonna have a Merry Christmas. Van a tener una feliz Navidad, and a Happy New Year y un feliz Año Nuevo. ¿Qué les puedo decir? De verdad, pues para mí ha sido un placer trabajar con todos y cada uno. Si se dan las cosas, créanme, espero verlos en el próximo módulo. Al menos saber de ustedes, ya me he dado a veces a la tarea de ver si están, quienes siguen, aunque no estén conmigo. Pero pues, que sigan, que hoy que han empezado esto, no se rindan. Don't give up. Recuérdese esa frase. Si quiere, va. 2 frases. La primera es, don't give up. Don't give up. Eso es, no te rindas. Don't give up. Me faltó la apóstrofe. Y la otra es, la famosa, ¿no? You can do it. I know that it's very hard to start this way. Sé que es difícil empezar el camino de aprender un nuevo idioma. Cualquiera que este sea, pero a la larga, a la postre, trae grandes beneficios, se lo digo yo, el leer memes en inglés, el entender chistes, el ver series, el ¿qué? Ver videos, por ejemplo, hoy veo bastante TikTok en inglés, sigo algunas personas, o sea, es una ventaja, he leído algunos libros en inglés. A veces veo camisas que la gente se pone en inglés y me da risa porque solo se las pone y no sabe lo que dice. O sea, entre otras cosas, me ha traído a mí grandes beneficios. Es aparte de mi labor como docente, aparte también de conocer a un montón de personas, de verdad. O sea, y de verdad se lo digo, o sea, muy honestamente, si algún día me ve, hábleme. No crea que yo le voy a decir, disculpe, ¿y usted quién es? No, con gusto. Hey, sí, más si me invita a un café, nos lo tomamos y va, con todo. O sea, no problem, sí. Franklin lo va a invitar allá al cafetalón, decía, ¿va? Eso, Franklin. Franklin, a ver dónde anda. Franklin ya a rato se fue. Franklin allá ha estado. Es que hoy es viernes, teacher, y fue un pavo ayer. Es viernes y el cuerpo lo sabe. It's Friday and the body knows. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es que solo Jacqueline está condenada hoy. Dígame. Yo si lo veo le voy a decir what's cookie. What's cookie? Eso. And I know that you are gonna be Mario. Okay. De verdad, chicos.
por lo menos hoy va a ser la última vez que van a oír la canción, ¿ok? Ya después la puedo oír, no de mis labios, la voy a oír ahí, lo voy a mandar a dormir así como con Vaz, porque ya veo que algunos es viernes y están así con los ojitos medio abiertos y medio cerrados. Así como la hermanita Velasco, que ya están cerca. Ya están solo para apagar el celular y cerrar. Y cerrar. Algunos, por ejemplo, que hoy no han podido estar porque quizás han estado busy, pero de verdad, niños y niñas, es un enorme placer. Y ¿qué les puedo decir? De verdad, no miento, si pues nos vemos un día, háblenme. Ya me ha pasado que pues ya tengo casi 2 años y medio de estar en esto de virtual y veo a alguien en el carro, hey teacher, y con todo, ya he chocado a mis alumnos también. Ya choqué a uno de mis alumnos, he tenido así como usted no tiene idea. La cantidad de experiencias que me ha regalado la vida, pero es para mí, es de verdad, a mí me encanta, cansado y todo, pero aquí hemos estado. Algunos dicen que no se me nota el cansancio ni quizás el enojo, pero también tengo mis ratos, no crean, tengo mis ratos ahí alegres. Así es que, por lo demás, espero de verdad que hagan las tareas. No quisiera tener que escribirle el día de mañana, ni por error a algunos, ni por error a algunos. Así es que hagan la tarea, hagan su examen final y pues que les vaya bien, que Dios prospere sus caminos y todo les salga bien. Y como les digo, ¿cuántos módulos son de estos? Son 18 módulos. Es año y medio de estudio de inglés. Y dice, ay, no, profesor. Pero ya cuando uno dice, hey, I can speak English, eso es fantástico, eso es nice, no se compara. Así es que le dejo el reto, no lo pierda, busque también por usted, aulafacil.com es una página que puede visitar, ahí hay un curso estructurado de todos casi los idiomas, hay uno de inglés para que lo busque y practique y pueda continuar su aprendizaje. Por lo demás, entonces, you can close your eyes and go to your bed, students. Ok, si tienen algo que decir, fantástico. Por lo demás, nos veremos a ver cuándo. Gracias, teacher. Gracias. Ay, un placer enorme, chicos y chicas. Aquí lo esperamos en el huerto. Eso, yo la voy a ir a buscar. Ahí la voy a buscar a la hermana Velasco. Todo lo que allá va a ser la licenciada y no va a ser que no me. ¿Y usted en quién el, es? En me el van boxeo, a decir. En el boxeo, busque. Pero y usted va a decir, ¿quién es? Me van a decir, disculpe, no, no vengo a buscar a la licenciada Velasco. ¿Y usted quién es? Me va a decir, ah, come on. Es que. Y así como que no me van a dejar entrar. ¿Ah? Bien, bye. A los que no están ahorita en cámara ahí, que solo están retirando, varios que están ahí ahorita. Feliz Navidad, niños, y feliz año. Merry Christmas and Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah, and a happy new year. Happy 2024, I mean. Thank you, teacher. Bye. Bye. Ciao, Belos. Ciao, Belos. Okay. Hi. Up next. Huh? Up next. Maybe. Hasta la próxima. Yeah, maybe. Nos vemos entonces. Cuídense. Nos vemos. Bye. Ya que adiós, un gusto, Mario. Igual. Jacqueline, vaya, ve, no, pero es que como va por orden de lista y usted era la última en la lista, lo siento, Jacqueline. Ya sabía yo eso. Sí, ya se temía eso. Pero cuénteme, hombre, al final ya usted puede dar todos los comentarios, I mean, any help. Tiene usted buen. Usted es mi compañero en la pedagógica. De verdad. Oh, my God. No se acuerda. Es que
Quizás, fíjese, pero como quizás alguna materia llevé. ¿Qué materia llevé con usted? No me recuerdo, pero sí sé que fue mi compañero. ¿En qué? Ajá, es que no, pero es como en la universidad pasa bastante, ahí yo. Y generalmente, siendo honesto, Jacqueline, creo que usted, bueno, sé que es colega, sí lo sé, David me lo comentó y me lo comentó Vicky. Generalmente uno tiene sus grupos y casi no se habla con los otros. Eso suele pasar. Más cuando son clases o materias generales. Eso es una. Y voy a decir algo que suena muy duro. Y es también las especialidades. Es decir, como que los de inglés, solo con los de inglés, los de mates, solo con los de mates, los de básica, o sea. Entonces, eso sucede, Jacqueline. Sí, eso suele pasar. Pero sí, yo, ay, loco, no, fue mi compañero. Le viste en algún lado, y hoy es mi maestro, so sorry, Jacqueline. ¿Cómo es la vida? Con David estamos hablando, no sé si se dio cuenta. Sí, sí, más o menos. Es que como con David hace poco jugamos fútbol, porque nos incluyeron en el equipo de los magisteriales. Oh. Por eso es de que hace poco lo traté a Elma. Ajá. De ahí pues no sé cómo le digo, sí, hace años la pedagógica, mi alma mater. Él fue mi compañero en la pedagógica también. Sí. Y hoy es mi maestro, dice. Ha sido mi compañero en la pedagógica, de verdad. Sí, le digo, pero igual no crea que lo traté mucho, lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le digo? Los grupos, a mí, o sea, las especialidades, o sea, casi lo de inglés, todo, como usted dice, bueno, es más, cuando decía materias generales, que entraban 80 en una materia a veces, y decía, hagan grupos, ya la gente así como que venite, y a veces también los mismos profesores decían, hagan grupos por materia, porque esto está ubicado así por materia, sí. ¿Y quién fue el profesor? Pues para recordarme, vaya, ¿con quién fuese que llevó materias? No, es que no me recuerdo qué materia fue en sí, pero sí me recuerdo que fue mi compañero. Y me suele pasar con muchas personas que a usted la conozco de algún lugar. Y a veces porque hemos compartido capacitación, nada menos una compañera ahí en el colegio, lo mismo me pasó, a usted ya le he visto. ¿Qué colegio es? Perdón, ¿puedo preguntar el nombre? Es el colegio, ay, se me olvida el nombre. No, pero usted, ¿en cuál está? CEPAR, ¿qué quiere decir CEPAR? El colegio evangélico Alonso Reyes Guerra. Y está por Lirios, pero está dentro de Lirios. Está dentro de Lirios. Mm. De hecho, tiene dos entradas, por Lirios y por Monte Carmelo. Es que yo, bueno, yo de hecho, pues trabajo hoy en Arenal. Ahí tengo mi plaza, en Cantón Arenal. Que es que está ahí por la entrada de Lirios, pero del lado de Mariona, después del puente. De hecho, se entra por ahí por donde está el kinder de Lirios, ¿le conocen? Del kinder de la entrada de Lirios. Ah, pues, y ya me he venido también por el kilómetro 11. Entonces, por ahí más o menos. Ah, pues por el kilómetro 11 pasa por todo Lirios. Exacto. Ah, pues por eso más o menos tengo así. Prácticamente está por donde está el cruce de Lirios 1 y Lirios 2. Sí, ma, créame que aunque tengo 2 años en la zona, apenas la estoy conociendo. No, yo sé, porque yo tengo 1 año. Esos son mis puntos de referencia, porque realmente llego y salgo así con la misma. Mire, pero qué bien que el director los está mandando a curso de inglés, ¿no? Sí. Eso es bueno. No, fíjese que de hecho yo lo vi en Facebook. Y empecé a preguntarle, ¿verdad? Que si se podía, y ahí yo mandé, sin afán de nada, lo mandé, apliqué y me salió, me llamaron, y le dije yo, fíjese que no sé, porque no sé qué va a decir mi jefa, y le digo, mire, le digo yo a la secretaria, fíjese que esto, esto y esto y esto, y esto. Sí, señor, me dice, mire, está bueno, y ya le dijeron a la jefa y la... Ya le mandé el número, ya nos inscribimos, gracias a Dios. Me parece. Y hallaron un mal teacher, pero ahí va con todo. Y más ex compañero, dice. No, fíjense que de hecho, a pesar de, porque a veces el cansancio, por lo menos ahorita no me está preguntando, pero me levanté a las 4 de la mañana y no he parado todo el día. Me imagino. Ando súper agotada porque me tocó ir al hospital, pero ni modo, ¿verdad?
Pero sí, yo a pesar de todo siento que he aprendido, más cuando hacemos los ejercicios, yo digo, ay, a ver cómo me sale. Y les pregunto a mis sobrinas, porque ellas están pagando por ir a aprender ahí al Direct English, creo Direct que es. English, Direct English. Direct English. A mí me cuesta mucho la pronunciación, bueno, a mí me cuesta mucho el inglés, pero hay que hacer el esfuerzo. Sí, a veces una de las cosas que yo siempre sugiero para corregir eso es oír música. Y eso es lo que pasa, es que tengo mis ratos que no escucho mucha música. Ahora, yo hablaba con Vicky y tiene toda la razón. Le digo, va, ahí donde usted me puede ver y notar, le digo, pues yo soy también cristiano evangélico. A veces molesto y todo, pero pues revisa mi música y no tengo nada. Le digo, o sea, sugiero a veces eso como pedagogo, por así decirlo, pero realmente, pues ni la escucho casi yo. Yo escucho más, tengo ahí música de eso, la dueña del colegio, la directora, dice, yo oigo la alabanza en inglés. Sí, no, yo igual. Entonces, ellos se han basado así, yo no soy cristiana, yo soy católica, entonces yo oigo música así. Ah, yo pensé, y yo le digo a cada quien, ahora yo sugiero eso, digo, por lo menos música, la música la puede oír. Y va, en su caso, yo sugiero música 80s, 90s, los 70s, o sea, 70s, 80s y 90s, que es la música que, vaya, por lo menos la que yo canto cuando van a dormir, de Close Your Eyes. A mí me pudo, yo la estuve buscando, pero no la encontré. Ah, cuál era, my God, también. Es que el nombre se llama Eternal Flame. Ah, sí, la encontré. Eternal pero no Flame. Me sonaba igual, y yo dije, ¿será o no será? No sé no, si será. No, esa es ya adaptación pedagógica. De hecho, va así como Close Your Eyes. Give me your hands, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Or am I only dreaming? O sea, la otra ya es una adaptación mía para más o menos el toque del profesor, ¿no? Mis locuras. Yo la busqué, le estuve cantando y me dice, mira, me dice mi sobrina, ¿y qué te han dejado aprenderte una canción en inglés? No, a mí, yo me nació de buscarla, le dije yo, ¿por qué? Porque el teacher adaptado. Sí, y yo, porque no me suena igual, ¿no? Entonces, no, pero sí, mira, a pesar de todo, pues porque sí, con el tiempo ya con niños, pues cuesta más, porque sí. Estoy peleando con mi hijo, que cállate, que sentate, que mira, ay. No. El internet también he visto que ha sido un problema. Últimamente sí. Ya para terminar, sí, me ha fallado. Por lo menos hoy me sacó como 4 veces. Y volví a entrar, me volví a sacar, volví a entrar. Total que esas 2 últimas semanas como que fue un poquito tedioso. ¿Y de qué docente, Jacqueline? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿De qué docente? ¿Cuál es la especialidad? Mi especialidad es parvularia. Ah, ok. Sí, pues sí, alguna poca, porque con la de parvularia pocas nos juntamos, porque pocas generales tienen con otra, aunque en aquellos tiempos tenían más, hoy tienen menos, entiendo, por cómo llevan las especialidades de primera infancia y todo. Ah, sí, hoy es menos, sí. Así. Pero en aquellos tiempos tenía que haber sido o mate, o inglés, o administración de la educación, algo así, las mates generales y los inglés generales. Sí, yo creo que por ahí fue didáctica. Yo creo que fue en didáctica. La 1 o la 2, la que fue con Somoza o la que fue con David. No, yo creo que fue con Somoza. Ah, pues sí. Somoza, bueno, el maestro para enseñar didáctica, a mis respetos. Porque para la 1 la llevé con Aristides. Ah, pues sí. Somoza. Bueno, es que yo Somoza. La 1 la llevé con Somoza. Creo que sí. No, pues no me acuerdo. Y la 2 creo que la llevé con Somoza. Pues no sé. Estamos hablando allá por el 2005. Oh. Allá, por cuando éramos jóvenes. No, hombre, allá cuando... ¿Quién pensaba así? Allá en el 2000 ayer. Ajá, cabal, justamente. Ah, pero sí, yo me considero que he aprendido, aunque sea un poquito he aprendido. No, y yo al menos, dentro de lo que cabe, he tratado de enseñarles lo poco, digamos que... Ese, y que también a veces pues es difícil, como usted dice, por la hora,
porque ya no, ya uno no tiene ni la misma retención que tenía hace 20 años, ¿no? No, y de hecho, yo creo que no seré la única que más de alguna vez nos quedamos dormidos. No, sí, yo sé, sí. Yo ya ni le, yo ya, o sea, la gente cree que no, pero yo me acostumbré a estos grupos. Yo sé que a veces ustedes, y si algunos, algunos, mire, ya sé que algunos ponen la cámara y shh, ya a veces solo cuando ya saben cómo pasar lista dicen presente y otra vez. O sea, es así. Bien difícil. Pero sí, sí, algunos han aprendido y es lo que me queda a mí, ¿no? Mire, más que profe, le gusta molestar, ¿verdad? Él llega, good morning, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces. Más que el profe, ah, sí, levántense. Él no saca chispa. Sí, qué barbaridad con el profesor. Bueno, algo tuvo que haber aprendido de la, de las universidades y de todo lo que estudió. No fue tan peor. No, él es bien carismático, muy carismático. Muy chispa, muy pilas. Me sí, parece. Realmente. Y de ahí lo estamos aprendiendo también. Es que es bueno aprender de los demás. Sí, bastante. Sí, a mí me cuesta mucho la pronunciación. Y el escritorio también. Pero me ya cuesta. Le dije, escuche música y va a ver qué fluida le va a empezar a salir. Que en la música ya usted la va cantando y ya no solo va. Ahí se va adaptando uno. Sí, eso sí es cierto. Es cierto. Eso es verdad, teacher. Bueno, Jacqueline, entonces. Me dio mucho gusto volverlo a encontrar. Hombre, y a mí también. Y saber que corta y qué pequeño es el mundo y la vida, porque uno nunca sabe con quién se va a volver a encontrar. Y así qué es. Bueno que no tiene malos recuerdos míos. No, de hecho, no, la verdad, no. Oye, pues, pero siempre hay alguien que no, que a mí ya me ha pasado, que mire, que usted me dijo tal cosa, y yo, a veces uno también dice cosas que nada. No. Pero qué bueno que no es así. Usted diga cuando le diga así, es que era joven. Es que era joven y uno es, así como dicen, y uno es hipótesis. Mínimo. Pero agradecerle porque yo he escuchado comentarios de las otras compañeras del otro grupo, que se quejan bastante del teacher. De verdad. Y también, pues, como yo le digo, no, él es bien tranquilo, le digo yo, de hecho, si tenemos dudas, él nos ayuda y todo. No, muy agradecida, y yo creo que parte de lo poco que hayamos aprendido, porque ya nos cuesta más por la edad, por todos los ajetreos de la vida, pero hemos aprendido, y gracias al entusiasmo que usted le ha puesto. Gracias. Y al esfuerzo que ha hecho, pues, a pesar del cansancio también, porque comprendo que también está cansado. Porque no, sabemos a qué nos dedicamos y sabemos que no hay descanso. Esto es cansado. Bueno. No, y yo le digo a la gente, o sea, increíble, le digo, trato, ya son tres trabajos, le digo, o sea, ya con el tercero, y uno trata de poner el mismo entusiasmo. Yo siempre he sido de los que no puedo darles a aquellos más y a estos menos. O sea, trabajo sí, en la mañana, luego trabajo en otro grupo en la tarde y luego trabajo en otro grupo en la noche. Yo no puedo decirle así como que al de la mañana con todo y aunque uno llegue fresco, no, al de la tarde también le tengo que dar y al de la noche igual. O sea, no puedo decir que en la noche quejarme, no. I can't. Yo creo que usted llega a la cama y todavía con entusiasmo. No, hombre, me cuesta dormir. Todavía con entusiasmo soñando. Bueno, pero qué bueno que los estudiantes tengan un buen recuerdo de uno. Y creo que usted como docente entiende eso, que al final, sí, por lo menos si quieran motivarlo, porque a veces ya si el profesor se hace pesado, la materia se hace pesada, o sea, ya estamos arruinados. Sí, de hecho sí, porque ellas comentan, fíjense que el teacher que les tocó a ella, hasta le, solo porque una de las compañeras de ellas habló como persona que quizás le cuesta, acuérdense que a veces hablan como, no sé cómo explicarle, pero la cosa es que le dijo, que ve, ahí está la India hablando, y yo, ¿qué? No, yo me salgo, le digo. Qué barbaridad, sí, que sí. Y le digo, tiene que ser cuidadoso con los comentarios. Sí, porque tampoco, ¿verdad? Hay que respetar, porque sí, sabemos que nos podemos encontrar muchas personas así, sobre todo en la docencia, sí, que hay niños que no pueden hablar bien, en el caso de los niños, igual hay papás que no saben y hablan diferente a nosotros porque se han creado en diferentes lugares. Sí. Pero
él sí se expresó así. Eso es algo que yo le agradezco a usted porque siempre nos ha tratado con respeto y hemos aprendido. Yo siento que hemos aprendido. No falta, claro, porque no es igual estar presencial, no es igual hacer los ejercicios que uno se equivoca. Mire, profe, me equivoqué, ¿cómo hago aquí? No sé. Yo sé que no es igual. Pero algo es algo. Algo es algo. Something is something. Agradecerle también la paciencia que nos ha tenido, porque ay, me perdí, profe, ayuda. Y aquí, ¿qué iba a decir? Pues, o sea, yo sé. Entonces, agradecerle la paciencia que nos ha tenido a todo el grupo, realmente. No, pero de mi parte también, gracias a ustedes, pues, porque también no han sabido interpretar, quizás no ha sido, como decir, mi carácter no les ha chocado. Hay gente que a veces dice, ay, no, el profesor, pero qué bueno. Así es que gracias. Y como le digo, qué bueno volverla a encontrar, qué bueno que en algún momento compartimos y pues si podemos volver y vernos, pues encantado. Ojalá que lean el módulo 2 también. A ver qué dicen, eso depende de ellos. Eso casi siempre depende de inglés corporativo, ellos deciden y no hacen nada. Deberían de valorar que el grupo casi se mantuvo. Fíjese que aunque no lo crea, es algo que extiendo, pero es algo que ha pasado hoy. Realmente todos lograron pasar, o sea, ahorita ya solo falta quizás exámenes y tareas, pero de 23, 23, y eso es algo que yo digo, wow, porque sin ánimo de nada, siempre hay alguno que se queda, o que falta, y siempre en los grupos no, siempre hay como pérdida de uno, o dos, o tres, pero esta vez, de hecho, a veces cansancio, cuando decía, ay no, ya no me voy a meter, pero no, voy a seguir, pero es lo mismo, es de ver el entusiasmo del maestro, lo que hace que uno también siga adelante. Eso. Entonces, eso ha tenido mucho que ver, el entusiasmo que usted le puso. Gracias. Así es que agradecerle muchísimo y por la paciencia también y por habernos enseñado. Hombre, de verdad, ahí estamos. De corazón, que Dios lo bendiga. Gracias, igual a usted. Por seguirle enseñando a muchos. Bueno, gracias. Have a good night. Good night, teacher. Good night, Jacqueline.